My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a guy Jin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Hoy estamos de vuelta en Grand Theft Auto 3 y me dice que tengo que robar un coche de la Pasma, como había visto en el episodio anterior. Volví a repetir la cinemática por si no se acordaban en qué nos habíamos quedado. Así que el coche de la Pasma, de la Plasma, creo que se dice. ¿Pasma o Plasma? A ver, estadísticas. No era aquí, ¿no? Informes. Pasma. Yo no sé por qué decía Plasma. Pero bueno, es Pasma. El coche de la Pasma, se preguntarán qué es. ¡Ojo! Uah, me lo iba a llevar. Pero bueno. A ver si lo puedo alcanzar. Quiero un coche rápido. El coche de la Pasma es un coche de policía. Entonces tengo que conseguir uno sin que me atrapen, básicamente. Aquí hay una. ¿Y cómo se lo quito? No puedo. Vaya. ¡Uy! Vaya, vaya. A ver si puedo despistarlos con la... Había una estrella aquí, ¿no? Los despisto junto con esta estrella. Ok. Entonces esa estrella puede volver a reaparecer. Así que... veamos si... a ver... ¡ahora sí! ¡Perfecto! Ok, funcionó. Mira, gracias a la estrella que tenía ahí. Y ahora tengo que ir a cargarlo con la bomba. Ok, pues easy peasy, ¿sabes? Ahí me ha venido justo un coche de policía. Perfectísimo. Ok, vamos directamente a poner la bomba. No sé por qué siempre que me tengo que poner una bomba me indica el 8. No sé, sí, no tengo ni más mínima idea. Igual es el mismo sujeto de la vez anterior. 8, ¿sabes? El youtuber ahí. Ok. ¿Dónde es? A ver. Me está indicando que es justo por aquí. ¿Será en la parte de abajo? Creo que es en la parte de abajo. A ver, tendré que bajar entonces por estos lados. A ver, me voy dando la vuelta por aquí. Tengo simplemente que dejar el... la bomba y ya está, ¿no? Es por acá. A ver. Por aquí. No veo nada. Es por ahí arriba. Sí, tengo que subir en esta parte de arriba. Y ahí seguro se me va a abrir una de estas compuertas para que deje la bomba justo ahí. A ver, ahí está, perfecto. Mira qué oculto que estaba. Ok, ponemos aquí. Lleva el vehículo al garaje. Ok. Ahora con el control 1 o vir sal por patas. Ok, o sea que para activar la bomba, como la vez anterior, tengo que apretar el vir, o sea, el teclado o el control y salir corriendo, básicamente. Ok, perfecto. Que creo que esta es la bomba que vimos en la vez anterior, que cuando la activo, o sea, la activo y cuando arranque el motor va a explotar la bomba. O sea, yo tengo que quedarme quieto ahí con la bomba activada y salirme del coche. Así que bueno, soy un policía, ando aquí por la vida, tranquilo. Uy, me estoy pasando del camino. Bueno, por aquí vamos a dar una vueltita y ya está. Ok, perfecto. La verdad es que me gusta muchísimo esta ciudad. Es como más, no sé, la veo mucho más bonita, ¿sabes? En plan como, en plan turística. No sé, me gusta muchísimo más esta ciudad que la anterior que en la que estábamos. Ok, vamos por aquí. Igual creo que después se vendrá una tercera ciudad y de ahí ya se termina la trilogía. Ok. ¿No era por aquí? ¿No? Ok. ¿Dónde era lo que...? Ah, ahí dentro. Uy, ¿esto? Ahí dentro tengo que dejar la bomba. Ay. Es que no quiero romper el coche, por favor. A ver. Justo por aquí. No pasa nada si bajo por este lado, ¿no? Ok. Y ahora... ¿se abrirá esto? ¡Ah, mira! ¡Madre mía! ¡Es porque soy un policía! Ok. Por aquí, perfecto.
Y era justo aquí. Me salgo del coche. Corre. Ok, dejaste tu honor con el Yakuza Kambu. Debes proteger no sé qué. Ok, ahora simplemente me tengo que. Uy, 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 esas tres estrellas, qué ricas, ¿no? Ahora me tengo que liberar de la policía. Madre mía. Vaya por Dios, no me esperaba esto yo. Necesito un coche lo más rápido posible, a ver. Uy. Vaya. ¿Así que me fracasa en la misión? Bueno. Entonces me voy a llevar este coche. Sin más, me voy a llevar este coche. Ya porque sí, ¿sabes? No me dice nada, perfecto. ¿Por qué? Porque yo recién acabo de salir de la cárcel. ¿Sabes para qué me van a volver a meter de nuevo si ya estoy saliendo de aquí? No. El karma. Por llevarme el coche de policía. No habrá otro por aquí, ¿no? Bueno, a ver, me voy a llevar este. Creo que por este lado, por aquí atrás había más coches, ¿no? De policía. No, por aquí no. ¿Por dónde era? A menos que se me genere otra por acá. Y por aquí no puedo pasar, ¿no? No. Vaya. Ok. Pues tendremos que ir a ver la misión y hacer lo mismo que hemos. Ay. Es que esto no sé por qué cada rato me da vuelta a todos los coches. Aquí vamos a deshacer explotar un montón, ¿sabes? Ok, vamos a ir directamente a la misión y voy a hacer un corte para no estar volviendo a hacer todo lo mismo de antes. Para que no vean lo mismo de antes. Así que hago un corte hasta donde nos quedamos, ¿ok? Muy bien, lo dejamos justo aquí. Presiono el control. Me salgo. Y ahora me agarro este coche. Ok. Vámonos. Yo también soy policía, no me tienen que hacer nada. Perfecto, salgo con mucha calma. Porque yo también soy policía. Yo no le hice daño a nadie. Ok, ahora que ya que tengo coche no hay problema, ¿eh? Aquí había algo, creo que había algo que me dice que tengo que agarrar, creo. Que me lo he olvidado, a ver. Ah, no, tengo que volver entonces. Ah, esto no me había fijado. A ver, ábreme la puerta, por favor. Bien, gracias. Pues sigo siendo un policía. A ver, ¿qué me olvidé? Ah, me olvidé de esto, al tipo este. Vente, vente, rápido, rápido, rápido. Pero no te pongas a dar vuelta, por favor. Ok, listo. Salimos de aquí. Y ahora, uy, lo tengo que llevar a la parte de pinturas. Pero no admiten coche de policía, ¿no? Creo que en esto de las pinturas no admiten coche de policía. Ok, bueno. Voy a probar, igual. Voy a probar. A ver si se puede. O igual lo termino despistando de otra forma. Vamos por aquí, tranquilos. Por aquí no ven. Bueno, aquí hay otro policía. Voy a decir que por aquí no había ninguno. Uy, el colectivo este. Por aquí, por este lado. Está aquí cerca, está aquí cerca, está aquí cerca. Bien. Uy, vale. Es aquí. Tengo que dar la vuelta. Déjenme. Por aquí. ¿Es esto? No, es esto, no es esto, no es esto. Me van a hacer entrar el coche de policía. A ver. Es aquí. Uy. Lo siento, no quería hacer eso. Es por aquí. Vámonos. Es por aquí. Rápido. Es este. Por aquí. No. No. No admite coche de policía. O no admite coche de policía. Aquí tengo otro. Se ha detenido. Ok. Bajamos.
Súbete rápido a este coche, por favor. Súbete rápido a este coche. Muy bien. Buen chico. Ok. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bien! ¡GG! Exacto. Nuevo motor y trabajo, la 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 la. Ahora llévalo al dojo Yakuza. Básicamente teníamos que ayudarlo a escapar. Y ya está. Ok, nos vamos en un coche familiar. Uy, ha sido un poquito tensa esta misión. La verdad que ha hecho falta hacer ese corte. Creo que sí, había hecho falta. Pero bueno, vamos a irnos directamente al Kenchi, a la casa de Kenchi o al casino de Kenchi. Así que vamos para allá. Y vamos a dejar a este señor, que al final le hemos terminado, ¿sabes? Liberándolo de la cárcel. Y bueno, no sé para qué lo necesitará. Dios. No sé para qué lo necesitará Kenchi. Pero bueno, nosotros hacemos el trabajo porque nos pagan por hacerlo. Así que bueno, vamos para allá. Y todos serán felices. Ok, ya saben que trabajamos con Kenchi desde el episodio anterior porque es como un amigo de la tipa esta. Que no recuerdo bien cómo se llamaba, pero es amigo de la hija de Salvatore, creo que es. Así que bueno. Ok, perfecto, 30.000. 30.000 más para el bolsillaco. Así que bueno, vamos a ir directamente. Bueno, el teléfono ya no voy a ir porque es simplemente la carrera que han visto en el episodio anterior. Eso ya lo he dicho, lo voy a hacer fuera de cámaras. Si llego a ver algo diferente, como una carrera en plan, ¿sabes? Que sea de otro modo o que tenga otra forma, ¿sabes? De conseguir las cosas, lo haré, ¿sabes? Lo grabaré. Pero si sigue siendo lo mismo, voy a tener que hacerlo fuera de cámaras y conseguir el dinero fuera de cámaras. Así que bueno, ya saben que eso lo dejo descartado. Y ahora sí que sí, nos vamos de vuelta a la A. Que la anterior fue la K, que era Kenchi. Pero bueno, ahí estamos. Ahora vamos a esta que es la amiga del... La amiga de la hija de Salvatore. Así que bueno, el otro era el amigo de la amiga de la hija de Salvatore. Es que no me recuerdo bien cómo se llama. Kenchi es el amigo de la amiga de la hija de Salvatore. Bueno, no sé si me entenderán. Pero bueno, vamos a irnos por aquí. Y a ver qué se cuenta esta misión. Sangra paparazzi. Paparazzi. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Okay. No entendí lo que tengo que hacer. Tengo que ir para... Me está indicando el daño. Supongo que me tendré que apresurar. Me dice que ella y María se fueron de vacaciones. Vaya. Mira, María está de vacaciones, la suscriptora. Pero bueno, no pasa nada. La verdadera María, la suscriptora, está en la escuela. Cuando esta María está de vacaciones, ella está en la escuela. Ok. Vamos a ir para allá. Tengo que llegar al muelle, la especie de muelle esa que está por allá que marque el mapa. Así que vamos a ver si tenemos acceso a esa parte. Que no sé por dónde se entrará. Saben que esta ciudad es nueva para mí, no la conozco bien. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver por dónde podemos entrar. Que creo que tengo que evitar que le hagan daño a ese... A ese bote que estaba por ahí, ¿no? ¿Por dónde puedo entrar? Por acá, ¿no? A ver. Entremos con el auto así porque sí. Por aquí no me suena nada. A ver. No sé por qué apreté el tab. Había apretado el tab en plan como si pudiese ver el mapa con el tab, ¿sabes? Joder. No, tengo que cruzar justo este lado. Sí. Ok. Esta parte, después a la otra. Sí. Ya más o menos me voy guiando, no sé bien, pero... Voy a ir viendo a ver por dónde podemos entrar. A ver, por acá. Por aquí no. Tengo que cruzar todo esto. Toda esta hilera de plantas. Ok. Y por aquí ya debe estar el muelle. Pero por aquí no había salido yo antes. No. Es otro lado. No, sí, por aquí había salido, güey. No pasa nada, ya estamos de vuelta aquí. Ok. A ver, ¿y por dónde entro ahora?
¿Puedo entrar por aquí? No. A ver. ¿Puedo entrar por aquí? No, vaya. Es que el mapa, ¿sabes? Según lo que me indica, está por aquí cerca esto. Por aquí, bien, bien, bien. Y aquí tengo que subirme al bote, supongo. A ver. No sé si tendré que hacerle daño o evitar que le hagan daño. No tengo ni la más mínima idea. No recuerdo bien qué era lo que tenía que hacer. Ok. Me subo. Pulsa control o vir para disparar los cañones del barco. ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué tengo que hacer? No me indica nada. Ah, es esto. A este tengo que destruirlo, ¿no? Supongo. Ok. No, no me da para apuntarlo. Pero simplemente puedo ir a por él. Bueno. Pues batalla en bote. Ya está. Me encantó muchísimo, ¿eh? Uy, está cambiando a la otra ciudad. Perfecto. Pues bueno. Volvemos a la otra ciudad. Como él quiera. Ok. Pues batalla en bote. Batalla naval. Como quieren llamarlo. Así que bueno. Había una película que no recuerdo bien cómo se llamaba, pero era de... Aparecía Rihanna. Aparecía Rihanna actuando. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Era de una batalla entre dos botes. O dos barcos gigantes, ¿sabes? Con armas. Y con aliens. Creo que era algo así, ¿sabes? Una película muy random. Donde salía Rihanna. Que la verdad que vi un poquitito de esa película, pero me gustaría ver más. No recuerdo bien cómo se llama. Si ustedes lo saben, déjenme en los comentarios. Pero bueno, es una película de barcos, ¿sabes? Ahí todo mecanizado, que se pelean entre ellos, pero al final aparece un alien ahí de repente y le dice, no, ustedes tienen que combatir conmigo, no entre ustedes. Y pues bueno, ahí salía Rihanna, ¿sabes? Ahí a tope. Ok. No sé si tendré que hacerlo antes de que llegue a la orilla. No, 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 se está alejando de la orilla. Ok. Y tendré que destruirlo yo, ¿no? Daño, perfecto. No le queda mucho. Listo, ya está. Vaya. Easy peasy la misión. No sabía yo que había misiones así de fáciles. Pero bueno, ahora sí que sí. Vamos a ir volviendo a lo que sería la otra ciudad. Uy, me va a costar, ¿no? Me va a costar un poquito de llegar a la otra ciudad. Bueno, en lo que llegamos a la otra ciudad, puedo ir haciendo una cosa muy especial que, bueno, ya lo he hecho en el video que seguramente habrán visto de The Binding of Isaac a las 12 y media. Si son de Argentina, lo habrán visto a las 12 y media. Si son de España, lo habrán visto a las 4 y media, supongo, al video público. Pero bueno, no sé si les habrá llegado la notificación. Igual me avisan si les llega la notificación o no. Pero bueno, si no les llega es porque es un problema de YouTube. Si llegan tarde al video, no importa. La verdad que, en serio, les digo, no importa para nada. No me pongan en el video que lo siento, llegué tarde, porque no. O sea, a mí me da igual que lleguen tarde, sino que lo que me interesa es que vean y que apoyen el video. Simplemente eso. Ya con verlo y apoyarlo, ¿sabes? Ahí ya me dan un mínimo apoyo a mí. Con que lleguen tarde, no me afecta, la verdad. Pero bueno, así que vamos a ir para allá. No es necesario que lleguen temprano al video, ¿sabes? Para apoyarlo. Así que vamos para esta orilla a ver si puedo salir por aquí. No, 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 no puedo salir. No me la voy a jugar tanto. O igual si puedo. A ver. Sí que puedo. Madre mía. Si es que el Nico Hex todo lo puede. Ok. Entonces de aquí nos vamos directamente para la misión del Kenshi. Creo que voy a ir a ver la misión del Kenshi otra vez. Porque creo que me queda simplemente la A. Esta fue muy fácil, ¿eh? La misión esta. Y rápida, la verdad. Creo que me quedan simplemente la A y la K. Así que vamos a la K. A la de Kenshi, el japonés. Mira que la... Es un poquito extraño porque ahora la Asuka, no sé cómo se llama la chica esta que ahora... Está haciendo como... O está ocupando el lugar de Salvatore, ¿sabes? La amiga de María. Pero bueno, es como a ver cómo se diría. La guardaespaldas de María. Yo creo, yo la veo así, ¿eh? Pero bueno. También no sé, yo le veo un poquito ahí muy cerca de María. No lo sé, no sé para qué bando tirará, pero bueno, no pasa nada, yo no juzgo a nadie. Entonces, la chica esta... Me ha dejado una nota, ¿sabes? En plan Salvatore, como que se fue, ¿sabes? De vacaciones. Y me deja una nota ahí en plan... No sé, lo veo muy, muy similar a Salvatore.
En plan como recordándolo. Así que bueno, ahora vamos a ir al amigo de la amiga de bueno, no importa. Vamos a ir con Kenshi. Grand Theft Auto se llama la misión. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I have never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. No sé por qué este tipo me recuerda mucho a Freezer. No sé si a ustedes les da la misma sensación, pero bueno. Recuerda. Disculpen que me haya quedado callado. Pero creo que me van a interrumpir. Espera, 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 no leí, no leí. Es porque pensé que me iban a interrumpir. Recuerda, los coches tienen que estar en perfecto estado para ser aceptados en el garaje. Tenemos que robar coches, ok. El gran ladrón de autos se llama la misión, tal y como se llama el juego. Así que vamos a ello. Espero que sea una misión fácil. Uy, me dan tiempo. No sé ya si será fácil esta misión. Así que vamos a ver. Me está marcando uno de color rosa y otro de color morado. Bueno, de color morado un poquito más oscuro. Pero bueno, el otro es un poquito más claro. Creo que quiere decir que lo tengo que ver primero a ese auto, creo. No lo sé. O igual es porque son autos diferentes. No tengo la más mínima idea porque esta misión no la conozco. Ya saben que el GTA 3 yo no lo había jugado. Ya les he dicho que cuando yo juego un juego lo aviso. O sea, por ejemplo, a ver, ¿qué juego habré jugado? Que ya jugué, ¿sabes? En plan que ya jugué. Hasta el momento en el canal creo que sí hay juegos que jugué y que terminé subiendo igual porque me gusta, ¿sabes? Jugarlo aquí en el canal. Pero no me recuerdo bien qué juego jugué hasta ahora. Pero bueno, sí que hay, creo que sí que hay. A ver, aquí debe haber alguno estacionado porque estoy viendo que está en la parte de arriba. Así que vamos a ver. Como pueden ver aquí todavía no implementan el triángulo este que te indica que está en la parte superior, ¿sabes? Aquí. ¿Eh? No. Aquí. O aquí. Me indica aquí, ¿no? ¿Será que tengo que pintarlo? A ver. Ah, tengo que llevar coches. Yo pensé que tenía que robar coches. Entonces esto lo tengo que pintar. Y ahora... no entiendo. Supongo que tendré que pintarlo, llevarlo en buen estado a uno de estos lugares, a uno de los morados. ¿Sabes? No sé si será así la misión. Pero bueno, tendré que entregar esta camioneta, esta rica camioneta. Ok. Supongo que será todo en la misma ciudad, ¿no? Sí. Aquí hay uno. Ok. ¿Esto qué es? No me digas que es un coche que tengo que llevar. Sí, ¿no? Madre mía. Tengo que llevar coches, sí. O sea, me seleccionan un coche. No es que... Ok. Es que no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Y ahora voy a ver dónde está el otro coche. Supongo que tendré que dejarlos en buen estado o algo así. Cada vez que voy rápido se va ampliando mucho más el mapa, como pueden ver. Así quería ver si lo tengo cerca a los demás. Sí, ya sé, tengo que ir por aquí. Repara el coche que tiene que estar en perfecto estado. Ok. Muy bien, lo dejamos aquí. Disculpe que estoy un poquito resfriado. Ok. Otro 100 más, venga. Creo que cuesta 100, ¿no? Ah, no, no, no me cuesta nada. Bueno, tengo que llevarlo en perfecto estado, no sé a dónde. Pero, ok. Ahí no tengo que llevarlo. Al otro coche. A ver. No entiendo muy bien esta misión. Igual, no sé si voy a hacer un corte.
Cuidado. No sé si voy a hacer un corte para ver qué es lo que puedo hacer. La verdad es que no tengo ni idea. Porque me indica la zona esta de... para curarlos. No voy a volver, no voy a volver. Es que es inevitable chocar, ¿sabes? Me indica la zona esta para curarlos. Y... o sea, para dejarlos en perfecto estado. Y después supongo que aquí me indicará otro coche más. A ver, no me importa ya romperlo. Quiero pasar por aquí, Dios mío. A ver. Vamos por acá. A ver dónde está el otro coche. Y es este. ¡Hala! Que tengo que dejarlos a todos en buen estado. Porque si se fijan, este también está un poquito abollado, creo. ¿Sí, no? Vaya, vaya. Separa el coche que tiene que estar en perfecto estado. Voy a hacer un corte ahora. Esta misión la voy a hacer sí o sí en este episodio, ¿ok? Voy a hacer un corte y van a ver... bueno, y después del corte voy a dejar todos los coches en perfecto estado, ¿ok? Así que, o igual... espera. Sí, voy a dejar hasta aquí nomás el episodio de hoy. En el siguiente vamos a seguir haciendo esta misión. Porque ya me está quedando 30 segundos nada más y no lo voy a lograr. Así que bueno, es muy poco tiempo, la verdad. Pero bueno, tengo que hacerlo rápido con este tipo de coches, así que son en plan rapidillo, ¿sabes? Hacer rapidito la misión. Y bueno, hasta aquí nomás lo dejaré. Si les ha gustado este episodio, les agradezco mucho un me gusta y compartan con sus amigos. Y suscríbete al canal para más GTA 3 o Grand Theft Auto 3. Así que hasta aquí nomás lo dejo y nos veremos en la próxima. Esperen un momento, a ver. Que me den la misión por fracasada, igual no pasa nada. Que quería hacer algo y al final no lo hice. Que lo había hecho en el video de The Bane of Isaac Rebirth. Y después no lo hice. Digo, y después... nada. Que también lo voy a hacer aquí, ¿ok? Que quiero mandar saludos a los que comentaron videos anteriores. A Gian Lezama, que creo que es un nuevo suscriptor. A Loli Sosa, a Pali Crack, que es la Pali, Paulina, como quieran llamarla. Ariel González, que me dejó un mensaje muy bonito, que la verdad que ya se lo he agradecido en el video de The Bane of Isaac Rebirth. Que bueno, que igual pueden pasar por ahí. A Llorel Castro, que creo que es un nuevo suscriptor. Si no se ha suscrito, le pido por favor que se suscriba al canal, que no se va a arrepentir. Y a María, que siempre comenta todos los videos, y creo que son todos. Y Alberto Rey, que aquí no me sale. Así que bueno, igual como me acordé en el último momento, Alberto Rey también le mando un saludo. Que bueno, aquí ya me salió perfecto. Y Alberto Rey también le mando un saludo. Así que muchas gracias a todos ustedes por comentar los videos, por dar me gusta y por apoyar este pequeño canal. Que la verdad que les agradezco un montonazo. Así que bueno, hasta aquí nomás lo dejo. En el siguiente episodio vamos a comenzar con esta misión. Así que hasta aquí nomás lo dejo. Me voy muy feliz, muy contento. Y nada, ustedes siempre me hacen feliz cada vez que apoyan los videos, cada vez que me dejan sus lindos comentarios. Así que bueno, hasta aquí nos lo dejo y nos veremos en la próxima. Hasta luego.